La primera milla solidaria NM de Fanconi se trata de un evento deportivo 100% solidario, donde vamos a unir en este caso el deporte, la fiesta, el poder unir a todas las categorías, desde pitufos hasta veteranos, con la labor social de dar a conocer, en este caso, la NM de Fanconi, que bueno, ahora nos explicará Damián de qué se trata, pero por desgracia tiene bastante influencia, digamos, aquí en el Valmiñor. Lo celebraremos el día 28 de febrero, haciéndolo coincidir con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y creo que es la fecha perfecta tanto para darla a conocer como para poder colaborar con esta asociación. Yo simplemente volver a dar las gracias a todas las entidades, administraciones que colaboran con nosotros, especialmente con la Asociación Española de Anemia, porque son ellos los que pensaron en realizar aquí este evento, en llevarlo a cabo aquí en Irán, en llevarlo a cabo en el Valmiñor, por, como nos explicará Damián, por su afección y su incidencia aquí en esta zona. Y bueno, dar las gracias, lógicamente, tanto a la Junta de Galicia, a la Diputación de Pontevedra, a la Federación de Atletismo, a vosotros, de la Anemia, a, como veo aquí, a los padrinos del evento, a los atletas, a los colaboradores después privados, que son bastantes, que aquí después Miguel nos explicará quiénes son, por hacer posible este evento. Esperemos que sea un evento muy participativo, porque bueno, creemos que es una prueba deportiva muy, muy facilita y que sea muy popular y que se repita año tras año, pues en este caso en Bayona y en Gondomar, y que podamos mantenerlo a lo largo de los años. Como ya dijo Liliana, mi nombre es Damián Vilas, soy el padre de un niño con anemia de Fanconi, y os voy a hablar un poco de esta enfermedad que es una enfermedad tan dura, catalogada como una enfermedad rara, y también explicar un motivo de las causas por realizar esta prueba. La anemia de Fanconi es una enfermedad genética, es hereditaria y que se manifiesta principalmente en niños. Es muy difícil de diagnosticar. Esta enfermedad puede ocasionar fallos en la médula ósea, anomalías en el desarrollo, leucemias y tumores sólidos, generalmente ginecológicos u orales. Todo esto, además, está asociado a numerosos problemas para los pacientes que los padecen, tanto desde el punto de vista pues, social, médico, sanitario y educativo, profesional, dependiendo a qué edad pues le afecte, digamos, le incida esta enfermedad. El fallo de médula ósea es la principal, digamos, la principal amenaza que se cierne sobre esta enfermedad. Y este fallo se produce, evidentemente, sin previo aviso, por lo cual los niveles en sangre de glóbulos rojos, de plaquetas o de leucocitos bajan y hay que tener controlado al paciente. De no tener controlado, cualquier golpe, cualquier evento podría ser provocar una hemorragia en el niño, una hemorragia que si es externa no pasa nada porque se puede curar, pero si es interna, primero que se tardaría en detectar y después pues que sería difícil solución. Como os decía, vamos, el trasplante de médula es el único, digamos, la única solución para un poco solucionar este tema, pero tampoco es la curación definitiva. Este trasplante normalmente se realiza a partir de un donante compatible, normalmente un familiar, ya que como es una enfermedad genética, pues siempre los familiares tienen más coincidencias genéticas. No obstante, en muchos casos no se encuentra donante y el enfermo sigue necesitando esa médula, por lo cual se busca otro donante pues, en otras personas. Que se busca una afinidad genética para que puedan donar esa médula. Una de las soluciones cuando no tienen donante sería transfundir sangre a los enfermos, con lo cual, como comprendéis, en una situación de un niño es una situación bastante caótica, desastrosa, ya que el niño tiene que dejar el colegio, tiene que estar ingresado, y en fin, todo eso asociado a los ingresos hospitalarios. También existen actualmente otro tipo de tratamientos que están en investigación, como el trasplante de células madre del cordón umbilical, o la terapia génica, que todavía se encuentra en estudios. Pero estos tratamientos se aplicarían siempre que no exista un donante compatible, ya que, como os digo, esto se encuentra bastante en pañales todavía. Quería aprovechar también toda esta gente aquí que está reunida para dirigirme a los presentes y hacer público que hacerse donante de médula es muy fácil. Simplemente tenemos que hacer una analítica. Esa analítica pasaría a una base de datos
y en esa base de datos estudiarían la compatibilidad con cualquier posible enfermo que necesitara nuestra médula. Donar médula no es ninguna tortura, no es ninguna tortura medieval, ya os digo, simplemente con que sacar un poquito de sangre lo conseguiríamos. Quería también incidir que ahora mismo dos enfermos de anemia de Fanconi, aquí, dos enfermos de aquí de Negrán, necesitan ya un trasplante de médula, por lo que es, creo que, a tener todavía más en cuenta. Como anécdota, puedo deciros que mi hijo de 4 años fue donante de médula para su hermano, que por aquel entonces tenía 7, y mientras le estuvieron extrayendo las células madre de la sangre, él estaba jugando a la consola, con lo cual os podéis imaginar que tampoco, lo que decía antes, no se trata de ninguna tortura, porque a veces pensamos que, pues eso, donante médula, que te van a agujerear la espina dorsal, que te van a sacar, no es así, simplemente es extraer células madre, y con esas células madres, pues se haría el trasplante. La finalidad de esta carrera es un poco dar a conocer la enfermedad del presente en el Valmiñor, tanto a la comunidad médica como a la población en general, y recaudar fondos para la investigación de la misma. Seguramente a nadie le gusta que tras realizar infinitas pruebas médicas le digan que no saben qué le pasa a su hijo, o que su hijo tiene una enfermedad rara, una enfermedad X, la que sea, que no existe tratamiento, ya que no está suficientemente estudiado, que está en pruebas, que hay muy poca incidencia. Y todavía peor cuando cualquiera de estas afirmaciones van seguidas de que la cuenta atrás ha empezado, de que tu hijo va a empezar a deteriorarse. Esto, como comprendéis, en los padres genera una situación de impotencia, de todo, de desolación, en definitiva. Para un poquito luchar para ayudar a estos padres y luchar contra estos sentimientos, se creó la Asociación Española de Anemia de Fanconi, la cual está formada por padres y familiares. Es toda una asociación, igual suena algo grandioso, con una gran sede, distintas sedes, una legión de abogados. No, somos padres como yo, que estamos aquí, que tenemos nuestro trabajo. Y bueno, y intentamos intentar entre nosotros apoyarnos y luchar por esta causa que creo que merece más que la pena. Una de las funciones de esta asociación, lo que solemos hacer dentro de la medida de lo posible, nos solemos reunir con los médicos e investigadores, que es verdad, también forman parte de esta asociación, médicos e investigadores excepcionales. Entonces, pues cada año nos solemos reunir. Concretamente, la última vez que nos reunimos fue en Sevilla, en octubre, este mes pasado, y de ahí surgió pues la idea de hacer esta carrera. En otros sitios de España, por ejemplo, hacen un teatro, dependiendo, como os digo, a lo que se dediquen los padres. Pues en Granada hacen un teatro, en Pedraza unas actividades de zumba, unos juegos de magia, cada uno lo que puede. Entonces, en esta última reunión, lo que hemos hablando, digo, oye, pues, y teniendo en cuenta que 3 de nuestros hijos practican actualmente atletismo, pues se nos ocurrió realizar esta prueba. Y aquí estamos intentándolo, porque creemos que vale la pena y que, bueno, que juntos conseguiremos mantener la esperanza, que es el lema de la anemia Fanconi. ¿Por qué una milla? Bueno, que sepáis que una milla es una distancia de 1.609 metros. Y bueno, en un principio hemos pensado en realizar la típica carrera de 10 kilómetros y nos dimos cuenta que una milla urbana es una prueba de las que no abunda mucho por aquí y ofrece muchas posibilidades de espectáculo, ya que es una prueba de medio fondo que resulta muy atractiva en un circuito urbano, tanto para los atletas como para el público que puede ver en todo momento el transcurso de la carrera. Nuestra idea era hacer algo vistoso, llamativo, un ambiente festivo, para que el conocimiento de que existe esta enfermedad pues llegase a toda la gente posible. En esta primera edición hemos decidido situar el circuito de la milla en la avenida Castelao, aquí en el concello de Nigrán. Y bueno, nuestra idea, si todo sale bien, es que si hubiera continuidad, ojalá que lo hubiera, nos gustaría realizarla en los 3 concellos, Gondomar, Bayona y así rotando. Las carreras están abiertas a todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más veteranos. Las categorías menores serán las siguientes: pitufos, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadetes, juvenil y junior. Y diferenciando siempre masculino y femenino. Después habrá milla para adultos, que también diferenciamos la milla federada y la milla popular.
También diferenciaremos las categorías promesa senior, veteranos A, B y C, masculino y femenino también. Las carreras comenzarán a partir de las 10:30 y serán en franjas de 10 minutos, saliendo primero las categorías femeninas, después las masculinas, y bueno, después ya por último a la 1:30 pues haremos la entrega de trofeos. Tenemos que señalar que esta prueba está incluida en el calendario oficial de la Federación Galega de Atletismo y que todas las carreras estarán controladas por el Comité Gallego de Jueces. Cadetes, infantiles, alevines correrán una distancia de 1.000 metros, los benjamines 600 metros, después los adultos correrán la distancia de la milla, 1.609 metros, así como también los juveniles y los juniors. Después los prebenjamines correrán 400 metros y los pitufos 150. Las inscripciones, que sepáis que ya están abiertas y que serán a través de la página web Carreras Galegas y presencialmente en la piscina Valmiñor, en Serviocio, y también en Deportes Athletics en Vigo, en la avenida Balaídos 41. La inscripción será de 5 euros, que será para las categorías promesa senior y veteranos, y para los niños, para los menores, será gratuita. Las categorías de menores, bueno, pusimos, pues, si quisieran donar algo para la asociación, pues un eurito o algo, también pues irá a parar íntegramente a la Asociación Española de Anemia de Fanconi. Para todas aquellas personas que quieran colaborar también, pero no quieren correr la prueba, no pueden, pues les damos la posibilidad de que puedan colaborar. Pues tenemos en la página web de Carreras Galegas un dorsal cero, se llama. La gente puede entrar ahí y hacer un donativo, lo que quieran. También irá a parar íntegramente la Asociación Española de Anemia de Fanconi. Y bueno, tendrán más información también en Deportes Athletics y en la piscina Valmiñor, donde pueden hacer las inscripciones presenciales. Habrá trofeos para todas las categorías, femenino y masculino. Y bueno, para finalizar, quiero decir que a todo aquel que quiera colaborar con el evento, porque claro, es la primera edición que hacemos, estamos bastante perdidos, hicimos todo lo que pudimos. Buscando colaboradores, buscando tal, bueno, le tenemos que agradecer, bueno, después agradeceré a todos los colaboradores que están apoyándonos y que están eso, ayudándonos a organizar esto, pues eso, que quiera colaborar, pues se puede dirigir a nosotros mediante nuestro correo millasolidariafanconi@gmail.com, aún está tiempo de colaborar, faltan días para la carrera, y bueno, y también pueden buscar más información en la página de la Asociación Española Anemia Fanconi, donde les informaremos dónde pueden colaborar de distintas maneras y conocer un poco más sobre esta enfermedad, y así con vuestra ayuda y la de todos pues conseguiremos mantener la esperanza. Yo antes de nada tengo que felicitar a la Asociación de Anemia de Fanconi por esta iniciativa, por sé que lo que cuesta llevar, y más por primera vez, una carrera adelante. Además, como bien decíais, es algo desconocido, es una enfermedad rara, y es pues debemos todos colaborar para que esto sea más conocido, que las familias que puedan hacer una valoración médica lo antes posible, si tienen algún indicio de que sus hijos tienen esta enfermedad. Y, por supuesto, para eso se necesitan pues actividades y eventos como este, de divulgación, de información. Y bueno, pues ahí yo me siento muy honrada de estar aquí hoy, de que nos hayáis, que hayáis contado con la Diputación de Pontevedra una vez más. Ya en el 2010 colaboramos con uno de esos encuentros entre profesionales y padres aquí en la provincia de Pontevedra, y bueno, pues esta es la segunda vez que podemos colaborar y estamos encantados. Nosotros desde la Diputación de Pontevedra hemos hecho un esfuerzo económico importante en estos últimos años, hemos doblado el número de ayudas a entidades y también pues
Por supuesto, tenemos más entidades que se han presentado a nuestras convocatorias y hemos podido llegar a más gente. Y además, con esas convocatorias las hemos abierto ya no solo a actividades de formación, sino también a actividades como pueden ser esta, actividades de divulgación, de información, de dar a conocer a una enfermedad para que así se pueda seguir avanzando y mejorando en la atención que se le da a las familias. Por lo tanto, pues felicitar a los organizadores, a la dirección técnica, a la Asociación de Anemia de Falconi y, por supuesto, a todos los voluntarios que estáis colaborando en que esto, pues al final, ese día sea una realidad. Y también agradecer, como no, a los tres ayuntamientos que están hoy aquí, a Nigrán, a Bayona y a Gondomar, por volcarse en una iniciativa como esta. Y también, por supuesto, a las empresas que están colaborando. Hay empresas como Coca-Cola, que son multinacionales, pero también hay pequeñas empresas de aquí, de locales, de los tres ayuntamientos, que también están sensibilizados con esta enfermedad y que también quieren colaborar y a veces pues tienen bastante menos recursos que las grandes empresas y por eso quiero agradecérselo especialmente. Y bueno, y nada más, animar a que muchas familias participen, que vengan los padres, los niños, los abuelos y que al final, como decían antes el director técnico, que esto sea una fiesta ese día. La verdad que, como decía, bueno, pues a Damián especialmente, ya no solo brindarle este acto y esta organización de este evento con un fin más que justificado, como es dar a conocer una enfermedad rara, una denominación extraña también, pero bueno, una enfermedad rara, porque sobre todo la carrera o la milla que todos los días deben estar corriendo estas familias, y aquí personalizado en Damián, pues yo creo que es de aplaudir y de reconocer el esfuerzo que hacen y sobre todo la fuerza con la que afrontan una situación que, como él al principio reconoció o de alguna manera pues transcribió, pues que no debe ser para nada fácil ni agradable. Por lo tanto, bueno, yo más que, bueno, hacer referencia a un acto que, bueno, a veces es difícil organizar eventos sin la ayuda de la gente, en este caso creo que ha sido sencillo porque tanto la asociación como la federación y las tres administraciones locales junto con la Diputación de Pontevedra y sobre todo los que estáis aquí, que además vais a colaborar, incluso los atletas con Jenny, bueno, y todos los que estáis aquí, pues bueno, pues lo importante no es en sí lo deportivo, el evento deportivo, que también lo es, sino el fin, como decía al principio, solidaridad y sobre todo dar a conocer y tratar de que, bueno, pues que de esta manera y otras muchas, pues se pueda llegar a ayudar a estas familias. Es una enfermedad rara porque, si no me equivoco, no hay más de 200 casos en toda sí. España. Tenemos, bueno, pues la característica de, creo que en el Valle del Miñor, pues tenemos un porcentaje muy importante y creo que es 5 casos sí, de familias que son relacionadas con el Valle del Miñor. Pues no nos queda más que, bueno, de alguna manera intentar dar a conocer la situación personal y familiar que viven estas familias, estas personas y estos niños y niñas y, por lo tanto, ayudar en lo posible. Si esta es la manera o es un pequeño granito de arena para ayudar a que estas familias salgan de esta situación, pues por supuesto que aquí estaremos. Pero desde luego creo que todo lo que se haga en beneficio de estas familias, repito, creo que será poco. Por lo tanto, no me queda más que agradeceros a todos, por supuesto daros ánimos, ya no solo para seguir organizando eventos de este estilo, sino para que el día a día pues os resulte lo más fácil posible y sobre todo agradeceros a todos los que formáis parte de la organización, a los que vais a colaborar, a las empresas, a las administraciones, a vosotros, pues que estéis aquí, que ayudéis a esta causa más que justificada, una causa solidaria y sobre todo, pues bueno, que nos pongamos los que puedan las mallas o el pantalón de deportes este fin de semana a participar y bueno, los que no lo hagan, pues que de alguna manera colaboren a través de ese dorsal solidario que también será importante y yo creo que las familias será lo que agradezcan y al final lo que buscamos todos. Así que enhorabuena a todos los que participáis, felicidades y Damián, en nombre del Ayuntamiento y de todas las administraciones, mucho ánimo, mucha fuerza para salir o para intentar buscar salidas a esta situación que entiendo que para vosotros es muy difícil y complicada. Vale, así que muchísimas gracias y buenos días.